Sin embargo, cambiando de tema, le damos la bienvenida ya a Katia Amán Gaviria. Ella es consultora en marketing digital para hablar acerca del tema de cómo digitalizar tu negocio. Ahorita muchísimos emprendedores en el periodo que podríamos denominar ya de pospandemia, de semáforo amarillo y demás. Katia, ¿cómo está? La pregunta es de una, ¿cómo digitalizar tu negocio? Muy buenos días, Juan Carlos, María Isabel, qué gusto saludarles acá en este medio que está teniendo bastante impacto en la ciudadanía. Contestando la pregunta, efectivamente ahora por el tema del confinamiento se han volcado muchos negocios a digitalizar el negocio, lo cual diré que es un proceso también, no se lo puede conseguir de la noche a la mañana, porque se debe tomar en cuenta primero la estrategia del negocio y después identificar en base a ese negocio cuáles serían las diferentes estrategias de marketing digital que van alineadas a ese negocio. Buenos días, Katia, ¿cómo estás? Yo quiero preguntarte un poco cómo funciona esto, porque una cosa es que yo suba mis productos a las redes sociales, los promocione, pero eso no es del todo marketing digital. Como tú dices, hay una estrategia detrás. ¿Cómo se logra esto, este proceso? Sí, claro que sí, María Isabel. Bueno, en particular comentar antes de entrar a estrategias que lo importante si un negocio quiere comenzar a digitalizar y crecer de manera sostenida en el mundo digital, debe arrancar por una buena página web en la cual pueda plasmar pues su identidad de marca, sea personal, corporativa, y ahí poder plasmar todo su portafolio de servicios. Y luego ahí sí apalancarse en las diferentes redes sociales o diferentes plataformas hoy por hoy gratuitas, pero para llevar tráfico a la web. Ahí es cuando nosotros vamos a conseguir tener un crecimiento sostenido, porque dentro de la página web es donde vamos a poder tener el control supremo, y no en las redes sociales. Nosotros estamos viendo ahora ya una cantidad de gente nueva dedicándose a temas de emprendimientos nutricionales, de comida y demás. Y destacan, como era lógico antes de que nos coja esto del COVID-19, las bondades del producto, sabor, tamaño, precio. ¿Qué debemos priorizar ahora, Katia? ¿Esto? ¿El producto en sí, sus ventajas? ¿O el tema sanitario de que cómo llegar y que esto no te va a significar ningún riesgo de salud para las personas que recompran nuestros productos? Excelente pregunta, Juan Carlos. Efectivamente, siempre deberemos estar planteando esquemas de comunicación a través de todas las plataformas digitales, redes sociales, contando los beneficios, empatizando con mi nicho de mercado. Aquí hay una cosa también importante, que cada negocio debe primero, antes de arrancar, hacer un análisis de su cliente, identificar cuál es ese segmento del mercado al cual le va a atender y en base a eso utilizar incluso el mismo argot que utiliza este nicho para contarle los beneficios, cómo se va a ver, cómo va, le va a ayudar mis productos, mis servicios a este nicho de mercado y claro, coyunturalmente con esto que estamos pasando de la pandemia, también comentar si es que estamos hablando de sea productos de salud, sea productos de limpieza, estos cómo van a impactar en mantener justamente que las personas se puedan mantener al margen de este virus. ¿Cómo potenciamos la página web, Katia? Porque a veces es muy vacía, no hay muchas cosas, uno busca y no encuentra nada, tiene que preguntarle a la persona encargada y es todo un quilombo ahí. ¿Cómo potenciar esta página web? Bueno, la página web en lo particular, como tú bien mencionas, hay veces que las personas piensan que es de cuestión de crear la web y dejarla ahí. La web en realidad es el canal más importante digital en el cual yo debo asegurar que primero lleve tráfico a mi web y claro que esta página web esté planteada con un buen copy, es decir, que estén de manera bien escrita, aquellos CTAs, por ejemplo, si es una marca personal y yo quiero potenciar mi portafolio de servicios, bueno, pues que esté claramente cuáles son, en qué consiste, son asesorías, consultorías, tener mucha información para dar confianza y transparentar quién está ahí, quién está atrás de esa página. Lo mismo si es una marca corporativa, una empresa que puede promover dentro de la página, de pronto una tienda online, vender directamente desde la página sus productos, sus servicios, también contando con unas buenas fotografías de aquellos productos, contando también las ventajas, las bondades, hacer de pronto un blog en el cual yo pueda a través de preguntas frecuentes que siempre
tengo de mi nicho, de mis clientes, ir contando las bondades, qué cumple, qué no cumple, garantías. Mientras más información yo coloque en aquella página web, podré dar confianza a las personas que me visiten para poder conseguir. Y otra cosa importante también es que tenga claro un CTA o un call to action, o en español un llamado a la acción. Es decir, que yo pueda, a través de la página web, que la gente entre y sea fácil que la gente me contacte, puede, y habilitar diferentes canales, ¿no? Sea estos por el propio WhatsApp, mensajería instantánea, o un formulario a través de email, o poner claramente también las redes sociales para que las personas puedan ver, ah, esta página web está bien, recién ha subido información, se ve que está actualizada, proyecta confianza, y adicional me voy a las redes sociales, igual están sumamente activos, generando contenido de valor para apoyar y empoderar a su nicho de mercado. Esto será una de las pautas importantes que deben tomar en cuenta los negocios para generar la confianza y así aumentar sus prospectos y facturación, que a la larga sí, queremos todos eso, ¿no? Estamos conversando con Katia Amán, ella es consultora en marketing digital. Ustedes tienen ahorita un emprendimiento, mándenos sus preguntas en este momento para poderlas extender a Katia Amán. Seguro todos tenemos estas preocupaciones, así que es momento de ponernos sus preguntas, que estamos en contacto con una persona que conoce muchísimo del tema. Katia, ¿cómo, vamos un poquito más atrás, cómo generar una idea potente? Porque vemos que la multiplicidad de emprendimientos ahora se ha crecido exponencialmente. Hay muchísimos productos similares. Hay gente al lado mío haciendo lo mismo que yo y quizás mejor, pero bueno, básicamente ofrecemos el mismo producto. ¿Cómo generar enlaces entre los distintos emprendedores? Que me parecería también algo interesante. O sea, por si yo, ejemplo, vendo tacos, alguien tiene envases ecológicos, pues podemos hacer alguna alianza estratégica por ahí y hacer un solo producto. Creo que ese es el mecanismo un poco para potenciar el producto y evitar este exceso de oferta que ahorita tenemos alrededor, sobre todo de temas sanitarios y de temas alimenticios. Katia. Sí, bueno, interesante pregunta. Mencionas algunas aristas y bueno, contestándote, esto se llama o lo que se conoce como economías colaborativas, donde tú haces alianzas estratégicas con aquellos proveedores o aquellos otros emprendedores que pueden complementar tu cadena de valor para ofrecer aquellos servicios o productos que tienes planteados. Pero adicional, yo mencionaría también que dentro de la primera parte de tu pregunta, era que hay veces que de pronto estamos canibalizándonos o estamos con mucha gente compitiendo por lo mismo. Entonces, aquí hay algo que se menciona dentro cuando yo hago las consultorías a aquellos negocios para que puedan potenciar o diseñar su propia estrategia de negocios y marketing digital. Arrancamos con una fase que también es el análisis de la competencia. ¿Qué está haciendo la competencia? Por un lado, y en la fase de diagnóstico puedo decir, bueno, mi negocio es tal, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Aquellas oportunidades, amenazas que, por ejemplo, ahora todos tenemos hemos tenido con el confinamiento. ¿Qué es lo que me destaca? ¿Cuál es ese tipo de fortalezas que van a hacer que yo pueda generar una ventaja competitiva, una distintiva, para que en base a eso dé una diferenciación? Y aquí, después de eso, se analizan diferentes estrategias de diferenciación o enfoque para que la persona pueda competir en el mercado, no en relación de precios, porque es es una de las peores estrategias. A veces la gente se lanza por bajar el precio, pero más bien sería enfocarse en un nicho particular, por ejemplo, hablando este tema de la comida, posiblemente yo me enfoque no todo a la gente, sino posiblemente a los ejecutivos de las empresas, por poner un ejemplo. Y si yo estoy así, soy un restaurante, posiblemente si tengo 15 o 20 productos en mi menú, posiblemente me dé cuenta que los 5 primeros son los que tienen mayor relevancia. Entonces me comienzo a enfocar en esos y en esos me comienzo a ser más experta y son esos los que potencio. Entonces son diferentes estrategias que también tienen que tomarse en cuenta el negocio como tal para así proyectar. Por eso decía, después se ven diferentes estrategias de marketing digital, pero alineadas primero a diseñar bien el enfoque del negocio. Tenemos preguntas de nuestros oyentes que ya empezaron a escribir. Ivette Hidalgo nos dice, buenos días, ¿cómo crear una página y hacer publicidad de manera gratuita? Y Maribel Nieto nos pregunta sobre cómo potenciar un emprendimiento de comida los fines de semana, de comida típica.
Qué buenas preguntas. A ver, la página web, tú puedes conseguir páginas web desde cero hasta que te pueden costar 500, 1000, miles de dólares. ¿En base a qué se diferencia? Bueno, dentro de Wix, por ejemplo, para poner una plataforma, tú puedes entrar y crear una página web gratuita a través de unos cuantos clics, te puedes montar. Pero aquí caemos también un poco en que esta página esté en una plataforma ajena, que después no vas a poder crecer y monetizar en el sentido de que vas a tener control de la gente que te visita tu página, pero puedes arrancar por ahí. Después, lo que yo siempre recomiendo más bien es que se creen una página propia a través de WordPress, por ejemplo, que es un CMS que tú puedes o pedir apoyo si no lo sabes hacer, o tú capacitarte. Y aquí, si me permiten, dentro de cateman.com, dentro de la academia, hay un curso, de hecho, más de 18 cursos que por una suscripción muy módica mensual pueden acceder y aprender a hacerlo. Entonces, ¿cómo aprender a hacer tu propia página web? Lo tienes como una posibilidad, ¿sí? O mandarlo a hacer. Esto en la parte de contestar de cuánto costaría una página web, ¿sí? Son diferentes opciones que, si bien la una es más rápida, pero vas a tener dificultades al momento de crecer. La otra de pronto es un poquito más compleja, pero no, o sea, mientras más te capacites vas a tener miedo a evitar el miedo a la tecnología, pero te va a permitir crecer sostenidamente en una plataforma inicial tuya en la cual vas a poder implementar diferentes cosas, ¿no? Y Estamos conversando contestando a la con... otra. Perdón, sigue, Katia. Ajá. Sí, y contestando a la otra pregunta que decía aquel restaurante que tiene los fines de semana, pues bueno, como siempre mencionaré, si pueden crearse la página web, créense y apalánquese en, por ejemplo, este tipo de negocios que es B2C, es decir, con clientes que son consumidor final. Las redes sociales de Facebook, Instagram funcionan muy bien para lanzar contenido visual, audiovisual, de las fotos, de cómo preparo los platos, que les lleven al WhatsApp y capturen información. Esto es importante, generar una base de datos de aquellas personas que estuvieron interesadas. De pronto ese rato no me compran, pero si yo les ingreso después a una base de datos y después genero otras estrategias de email o les adjunto en una lista de difusión dentro del mismo WhatsApp y les voy contando a la larga diferentes novedades que tengo, puede ser que después me compre. Son diferentes opciones, hay muchas más. Por ejemplo, y antes de avanzar, esto me parece interesante, aquellos negocios físicos como restaurantes que están comentando, peluquerías que tienen un punto físico, es importante lanzar la ficha de negocios de Google My Business, en la cual te georreferencia tu negocio en el mapa, en el Google las búsquedas de Google y en el Google Maps. Entonces, esto también es un mecanismo que tienen los negocios para hacerse conocidos. Estamos conversando con Katia Amán. Gavidia, gracias por la claridad de los conceptos. Katia, me parece vital en estos momentos haber hecho esta entrevista. Quizás lo hicimos muy tarde, debíamos haber hablado de esto muchísimas más veces, porque realmente hay gente que está muy conectada, como Isa y Zurieta, a quien Un nos ha placer. pedido que por favor reiteres tus datos un poquito para tener un acercamiento contigo y poderse tener alguna guía, ¿no? En ese sentido. Entonces, no solo que te pedimos, te exigimos que nos cuentes tus datos, por favor, para que nos digas cuáles son. Juan Carlos, que claro, un placer, un gusto poder compartir este tipo de contenido, sobre todo de guías para aquellos negocios que hoy por hoy necesitan digitalizarse. Es un proceso, no diría difícil, pero sí un poquito largo y que necesita estrategia para poder crecer. Con todo gusto, dentro de katiaaman.com, mi página web, Katiaaman, katiaaman.com, van a poder encontrar cualquier tipo de información. Dentro de ahí está la academia, pues las personas que de pronto no tienen mucho dinero para pagar a un asesor o a alguien que le ayude, pueden comenzar a capacitarse. De hecho, esto es súper importante, los negocios deben comenzar a capacitarse en estas nuevas estrategias. O va aquellas personas que de pronto ya quieren tener un acercamiento conmigo dentro de la página web y dentro de slash contactar, o mi número de teléfono, si me permiten, 0987-968-317. Pueden ¿Puedes también repetir, por llamarme favor? y sí, con todo gusto estaré encantada de poderles colaborar. Repítenos, Katia, el teléfono. 0987-968-317. Mi número celular y en la página web, que ahí está toda la información de los diferentes servicios que podemos dar a la comunidad.
0987-968-317, Katy Amán, a los interesados en seguir fortaleciendo su negocio. Queremos ya cerrar esta entrevista con una confesión. Yo me creía también emprendedor, Katy tenía un emprendimiento de comidas y demás. Y luego, como vuelvo al periodismo, realmente encuentro que aquí está mi vena, ¿no? O sea, yo soy periodista también Tu y por las fortaleza. circunstancias sí me Que te dediqué a encanta. esto. ¿Cómo retornar después de unos 2, 3 meses de ausencia a un emprendimiento, básicamente de un periodo de silencio, un periodo que nos llevó al confinamiento, de expectativa, de dudas, de miedo? ¿Cómo hacer que un emprendimiento que estuvo dormido estos 2 o 3 meses pueda no, nuevamente ponerse en operación? ¿Cuál sería el primer mensaje que tendría que darle a sus antiguos clientes? Bueno, comentarte aquello que tú dijiste, esta entrevista hubiera sido antes, sí hubiera sido genial, pero bueno, porque muchos negocios aprovecharon para este tema de que no se podían mover para organizar la página web, organizar un calendario editorial, crear justamente material audiovisual y poder potenciar las diferentes redes sociales. Pero bueno, esto nunca es tarde. Arrancar con esto, comenzar a capacitarse, como les decía, y tener sumamente claro a qué nicho de persona yo hablo, cuál es mi perfil de mi cliente, alinear mi portafolio de productos en base a ese, contándole beneficios, más no el producto, características técnicas, sino beneficios como tal. Por ejemplo, mi encebollado es pues delicioso, no utilizamos muchos ingredientes, no sé, o todos son naturales, en fin, qué sé yo. Todo esto contado en beneficios al cliente y a apalancarse en todas las redes sociales, generando contenido, ser constantes. Por eso les comento que tampoco es que sea fácil, es gratuito, muchas cosas sí, pero tienes que estar ahí constantemente. Si ofreciste hacerlo 3 veces a la semana, pues 3 veces a la semana deberías generar contenido para. Y ojo, que todo vaya a tu página web. Y la página web, también hay diferentes mecanismos como Google Analytics para ver qué está pasando en tu web, quién te está visitando, de dónde te están visitando, qué tuvo más impacto, lo que hice en Facebook, lo que hice en Instagram, o me creé un canal de YouTube y por ahí llega la gente. Esto es importante que todo lo que se vaya haciendo se lo haga rápido, se lo haga con una estrategia, pero que se lo mida para nuevamente entrar en un proceso de que analizo, hago el diagnóstico, restablezco la estrategia y vuelvo al plan de acción. Esto es un círculo continuo que siempre los negocios deberían tomarlo en cuenta. Agradecemos a Katia Amán que pues nos ha dado un poco de pautas para poder crear nuestra página web, para empezar nuestro negocio ya en digital, que de alguna forma también se complementa con lo físico que podemos llegar a hacer, ¿no? Son dos fuerzas que nos permiten pues mejorar nuestro negocio. Muchas gracias, te agradecemos desde Radio La Calle y pues no se olviden, pueden entrar a la página web de katiaamán.com para ver todos estos cursos que tiene ella y pues que nos permitan a nuestro negocio superarlo y sacarlo. Muchas gracias, Katia. No, pues a ustedes, gracias María Isabel, gracias Juan Carlos por la oportunidad, siempre encantada de compartir y siempre a las órdenes. Y a todos aquellos emprendedores que están escuchando, sí se puede, vamos a salir de esta crisis con mucho optimismo y con mucha capacitación y con enfoque en el mundo digital. Es hoy por hoy, creería yo, que obligatorio que todos los negocios estén presentes en la parte digital. Así es, Katia. Gracias. Oiga, por